Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo. De la mano de Elaine Enríquez, OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos al programa Cadena de Vida. Seguimos con el tema que dice la Biblia sobre el matrimonio. Invitamos a la pastora Mari Santos, que nos va a acompañar vía Skype. Pero vamos a tomar un momento para hablar sobre nuestro patrocinador, Pasaway. En Pasaway puedes plasmar en forma de fotos, videos, entre otros, el legado familiar. Visita a pasaway.org. Y ahora vamos a seguir con el tema que dice la Biblia sobre el matrimonio. Bienvenida, pastora, ¿cómo está? Amén, gracias Elaine por la invitación, es un placer poder estar con ustedes. Sabes, tenemos un tema muy importante, que es el tema del matrimonio, y que dice la Biblia sobre el tema donde dos personas se unen en amor y forman un núcleo matrimonial. Amén, amén. La palabra sí nos enseña de esa primera institución que el Señor creó y es algo bien hermoso cuando lo aprendemos y lo vivimos desde la perspectiva original que es la bíblica. No podemos desenlazarnos de ahí porque esa fue, amén, el ejemplo que el Señor nos dejó con instrucciones claras, amén, unas instrucciones maravillosas que si las sabemos seguir, me parece que tendremos muchos matrimonios exitosos. La palabra hace mucho énfasis porque ese es el primer ministerio que Dios realmente hace una institución santa y bendita. Así es. Antes que todas las cosas, antes inclusive del trabajo, de todas las demás cosas, es la familia, ¿no? El matrimonio primero, dos personas que Dios une, amén, con una gran afinidad. No que sean iguales los dos, porque ambos van a tener diferentes caracteres, diferentes gustos, pero sí tiene que haber una afinidad, entre ambos para poder entonces crear una familia saludable. Amén. Eso es lo primero, antes de cualquier ministerio, antes de cualquier otra cosa. Nuestro enfoque debe ser la pareja, enfocarse en ellos para entonces poder ser los padres que los niños que entonces llegan necesitan. Cada niño merece, ¿verdad? Unos padres que puedan estar estables emocionalmente, amén, muy importante, y espiritualmente también tiene que haber afinidad para poder entonces criar esos niños saludables como Dios espera que lo hagamos, ¿no? Pastora, hay algo que a mí me intriga como persona observadora, viendo las personas jóvenes cómo se unen, se enamoran, empiezan ellos a establecer una relación. Pero ¿cómo una persona sabe de ambos lados, de parte de la mujer, de parte del hombre, de que esa es la persona ideal, que esa es la persona que Dios ha diseñado para ellos poder vivir una vida de unión que pueda ser duradera? Amén. Wow. La pregunta es muy interesante y creo, yendo unos segunditos al lado de las féminas, es algo que nosotras desde niña como que nos vamos preparando, es algo innato, ¿verdad? En nosotras, cuando jugábamos con las muñecas, ¿verdad? Y las Barbies, como que se pensaba siempre en, así es que yo quiero que sea mis hijos, mi matrimonio, y vamos como que practicando. Desde niñas, ya yo creo que desde edad joven uno comienza a hacerse unos conceptos y comienza a buscar, si le sirve al Señor, mejor aún, comenzamos a orar, a pedir al Señor que quisiéramos que nuestra pareja sea, de ciertas maneras buscamos ciertos rasgos, ciertas cosas, ¿verdad? Que usted como individuo, la persona como individuo va a necesitar en su futuro. O sea, si es ministro, no puede buscar a alguien que no sienta pasión por el ministerio ni tenga llamados, muy importante, ¿verdad? Que la pareja que se busque tenga
rasgos que usted va a necesitar en el futuro. Muy importante saber escoger, y todo viene de nuevo, damos un rewind al principio, que es si recibió valores buenos, si usted vio estabilidad espiritual y emocional en sus padres, pues por ende va a buscar eso mismo en su pareja. Puede ser complejo, pero no lo es cuando entonces pues estamos bien ligados con nuestro Señor, guardamos relación buena con el Señor, podemos entonces esperar, y la expectativa tiene que estar ahí en un nivel no bajo, sino en un nivel, ¿verdad?, que afine con usted de acuerdo a su visión, su llamado. Todo tiene que ir a la par, así que si oramos, buscamos dirección de Dios, yo creo que se puede lograr conseguir la pareja ideal, no perfecta, la ideal. Pastora, se enamoran dos personas, empiezan un noviazgo. ¿Qué síntomas pueden detectar cuando la persona realmente no es para uno o es para uno? Creo que sí, que es algo que se detecta. En experiencia personal, sí. La respuesta sería sí, se puede detectar. Muy sencillo, si usted se crió en un ambiente sano, un ambiente saludable, y la pareja que usted tenga comienza a tratar a esa persona de una manera distinta que te haga sentir humillado, humillada, críticas destructivas, desconfianza, de una manera tal vez violenta, pues esos son señales, es como decimos en inglés, a red flag, que te indican que la persona no es la indicada. De inmediatamente que la persona, ya desde edad, ¿verdad?, temprana o de la edad que sea, comienza desde el principio a dar indicios negativos. No cositas leves, ¿verdad?, que sabemos que todos, ¿verdad?, pues nadie es perfecto, ¿verdad? Vivimos bajo la perfección de un Dios, sí, perfecto. Pero si el sentimiento que te produce siempre es negativo, y producen un sentimiento tal vez de que en vez de hacerte sentir bien, te produce baja autoestima, definitivamente es una gran señal que no puedes ignorar. No se pueden ignorar estas banderitas rojas que nos avisan que hay algo que está mal y que tenemos que prestar atención, porque puede que termine en una relación de la cual pues tengas que salir, porque descubres que ese sentir que tenías al principio eran verdaderamente señales indicativos de que tenías que inmediatamente cortar con esa relación. Pastora, ¿qué sucede cuando la violencia entra en el matrimonio cristiano? ¿Qué suceden? Suceden estragos en letras mayúsculas, porque es muy fácil para una pareja o uno de los dos ocultar lo que está sucediendo. Muy fácil porque pues, tal vez la persona esté en liderazgo, tal vez sea una de las personas más fieles, y muchas veces es difícil para algunos poder detectarlo, y difícil tal vez para la persona, la esposa o el esposo que esté siendo abusado, poder comunicarlo a alguien, porque tal vez no le van a creer, porque la persona se ve pues muy fiel, muy dedicada, muy servicial, pero ahí es cuando la persona siendo abusada tiene o debe buscar ayuda. Porque mientras más se esconda, mientras más se pretenda, peor se pone la situación, peor se convierte el abuso, porque ya la persona lo que es que está ganando confianza a través de su influencia de liderazgo, o su influencia por ser tal vez una de las mejores personas o amigos, ¿verdad? Puede ser muy servicial con los demás, pero conocemos que así es uno de los rasgos de la persona que es abusiva. Puede presentarse como muy buena, muy servicial, pero entonces cuando se cierran las puertas de su hogar, todo ese escenario cambia y ahí sale quien verdaderamente es la persona. Así que me parece que la persona recibiendo ese abuso debe inmediatamente buscar ayuda y no se debe esconder. Es algo muy, muy triste que dentro de las congregaciones no haya suficiente información para poder ayudar a las personas que están siendo abusadas dentro de la misma congregación. Hay que buscar ayuda. Pastora, ¿nos puedes elaborar aún más sobre la investigación que usted realizó sobre este tema? Claro que sí.
Muchas de estas mujeres, y miro hacia, ¿verdad?, el research que pude hacer, dice que muchas de estas mujeres, por lo menos cuatro de cinco, están viviendo en relaciones abusivas y están sentadas en los bancos o en las sillas de sus congregaciones. Puede que esta persona, según nuestro research y según mi experiencia, la persona tratará y regresará varias veces antes de ella o él poder salir de esta relación de violencia doméstica. Ahí entramos en una polémica porque hay muchas cosas que habría que cubrir, ¿verdad?, en este tema, pero aquí entramos, vamos a cuando la persona busca ayuda en su congregación. Vamos a ir a visitar eso por un segundito. Muchas del liderazgo que tal vez no esté preparado para esto, lo maneja de esta manera. ¿Por qué no te sometes? Si es mujer, ¿por qué no te sometes a lo que te dice tu esposo? Acuérdate que la palabra dice que la mujer sometida y etcétera, etcétera. Cuando no conocemos, ¿verdad?, cómo es este asunto de vivir la violencia doméstica, podremos dar o daremos los consejos equivocados que entonces enviarán a esta persona de nuevo a seguir viviendo una relación que tal vez terminen en un ataúd, que han sido los casos dentro de muchas congregaciones. Regresa esta persona, no podemos atacar el problema dando un consejo bíblico sin conocer los daños emocionales que tenga la persona abusadora. Esto requiere de no solo de preparación, pero requiere también de mucho discernimiento, requiere de sí preparación para poder atacar el problema, no las personas, el problema, qué es lo que hay que está haciendo que esta persona sea así tan disfuncional. Se necesita trabajar directamente con la persona y ver qué es lo que ocurre, cómo se puede ayudar, o si no, lamentablemente, hacer lo que tal vez muchos ministros pues no les gusta hacer, y es pues sacar a la persona de esa situación abusiva. Me parece que nos consta a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, acercarnos y ayudar. Amén, de una manera más, en mi propio lenguaje, yo diría más agresiva, ¿verdad? No permitir que esto siga sucediendo y confrontar la situación con bastante autoridad, amén, con conocimientos, y si no los tenemos, pues buscamos las ayudas y las herramientas para que nuestros feligreses pues puedan vivir una vida saludable, que los niños que están dentro de ese hogar, si los hay, pues puedan tener unos padres saludables, emocionalmente estables, amén, porque no podemos seguir viviendo pretendiendo que amamos a Dios, que servimos a Dios, cuando realmente los hogares son un total desastre. Y esto se demuestra en las escuelas, cuando nuestros niños van, tal vez sean los próximos bullies, porque si hay maltrato en el hogar, ese niño o se deja abusar de otros bullies o se convierte en un bully. Y pues tenemos que hacer algo. La iglesia no puede quedarse de brazos cruzados, porque no existimos para predicar los domingos, no existimos para mostrar que tenemos los mejores números de asistencia ni de membresía. Existimos para nosotros restaurar verdaderamente a las familias, sanarlas, amén, y para entonces seguir anunciando, amén, y diciendo que verdaderamente el Dios que servimos y predicamos sí restaura, sí cambia, pero tenemos que hacer nosotros nuestra parte, que es lo que carece la iglesia en estos días. Pastora, estos actos de violencia ocurren mucho en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Esto ocurre mundialmente. Lamentablemente, ¿verdad? Todas las culturas, todos los seres humanos, cuando hay desvíos, cuando hay situaciones graves que han vivido, esto se va a dar, lamentablemente, ¿verdad? Esto en todas las culturas vemos este tipo de comportamiento fuera y dentro de los Estados Unidos. No podemos, ¿verdad?, decir una cultura más que otras, aunque sí vemos muchas de estas situaciones ocurriendo dentro de los latinos.
por las pues, enseñanzas que se daban, que muy, muy equivocadas. Los niños no lloran, ¿verdad? Los varones no lloran. El varón tiene que, se enseñaban muchas cosas equivocadas, los varones son infieles, es natural que tengas, ¿verdad? Más de tres novias, enseñanzas que de verdad llevaron a muchas personas a ser emocionalmente inestables. Y nos toca a nosotros pues educar, reeducar, porque siempre enseño que no le servimos a un Dios de cultura, ¿verdad? En la cultura del reino es diferente. Independientemente de la cultura que vengamos, la cultura de reino es muy distinta y nuestro libro de instrucción nos enseña muy diferente a cómo nuestras culturas pues nos enseñaron. ¿Qué puede una persona desarrollar cuando se encuentra en esa situación en su hogar, sea hombre o mujer? Que puede desarrollar, bueno, mucha inestabilidad emocional, como ya mencioné. Desarrolla desconfianza y algo que quiero mencionar que también lo descubrí en uno de los research que estaba haciendo. El Señor me había estado ministrando mucho de eso, pero lo pude corroborar en un research. La persona que recibe mucho abuso desarrolla, o el niño, todo comienza, todo tiene un principio, todo tiene un génesis y puede desarrollar PTSD, que es algo que, un síndrome que escuchamos mucho de los soldados que regresan de la guerra, ¿verdad? Y lo menos que piensa la gente es que alguien, un niño o un adulto que pasa una situación traumática puede desarrollar. Y sí, es algo muy serio y es muy real. Y un niño que ha sufrido mucho trauma es un niño que va creciendo en desconfianza, es un niño que desarrolla ansiedad, que es lo que es el PTSD, desarrolla muchas ansiedades. Y ese niño, pues lo vamos a ver bien nervioso. Muchos padres a veces piensan que es de estos síndromes que se conocen hoy día como... pues un niño que es muy nervioso y necesita medicamento porque no porque pierde enfoque en el salón, en el aula de clases. Si nosotros hacemos un análisis en nosotros mismos, podemos comenzar con nosotros, cómo fue tu crecimiento, cómo fue tu crianza, cómo fue tu educación, podemos darnos cuenta que no era necesario, ¿verdad? Los tantos medicamentos. Yo no estoy muy a favor de medicamentos en cuanto a niños que son así muy, muy hyper, por decir en inglés, bien nerviosos, ¿verdad? Porque estos niños simplemente, la mayoría de ellos viven en hogares que son disfuncionales, en hogares donde no hay una estabilidad, no hay un orden, una agenda de te levantas, desayunas, vas a la escuela, ayudas en tareas, ayudas en lo que sea, o sea, no hay una agenda, ¿verdad? No hay reglas en ese hogar. Pues la computadora los atiende, el televisor es la nene, ¿verdad? Es quien los cuida, es quien lo enseña y hay ausencia de los padres. Frecuentemente en la vida de ese niño, pues ese niño no podemos esperar a que actúe normalmente, porque no lo va a hacer. Necesita reglas, necesita el padre, la madre o ambos que hagan presencia en la vida de ese niño para que pueda desarrollarse de una manera funcional. Funcional sería la palabra, no normal, funcional. Amén. Y es muy importante que nosotros seamos esa base estable en la vida de nuestros hijos, para romper con estos ciclos de violencia doméstica y de comportamientos que llevan a la persona a tener fracasos en sus relaciones futuras. Pastora, ¿tendrá un testimonio que nos pueda compartir? Wow, sí, wow, tengo muchos testimonios, pero voy al que está azotando más a nuestra sociedad en estos días, que es el del suicidio por pensar que no hay escape. En una relación abusiva que tal vez algunos de los que nos estén viendo puedan estar pasando. Intenté el suicidio debido a estar viviendo en una relación desastrosa, bien abusiva, y pensaba que la única manera de escape era el suicidio.
Y a veces nos preguntamos, ay, pero ¿por qué esa persona pensó en eso? O sea, el que no ha pasado el valle de la desesperación, el valle del abuso, el valle del terror, no puede ni siquiera poder hacer un análisis de cómo la persona abusada piensa, ni de las decisiones que toma. ¿Por qué te quedaste en esa relación? Es lo peor que podemos hacer. Quiero hacer un entre paréntesis y decirle a los que líderes, ¿verdad?, de congregaciones o tal vez una amistad que tenga, lo peor que puedes hacer es preguntarle a una persona que está sufriendo abuso ¿por qué te quedas? No es la mejor manera, porque hay que estar dentro de su cárcel para poder entender cómo piensa una persona abusada. Yo pensaba que la única manera de escapatoria era el suicidio. Y me acuerdo que intenté por tercera vez. La segunda vez, mi pareja me ayudó, me daba las pastillas, tómatelas, sí, tómatelas. La tercera vez fue con un cuchillo. Me acuerdo que estaba en el comedor de mi apartamento y comencé a llorar y a reclamarle a Dios, ¿verdad? En mi ignorancia pensaba que Dios era el responsable de permitir que esto sucediera. Comienzo a gemir y cuando intenté pues cortar mis venas de mi brazo izquierdo, recuerdo que el cuchillo no hizo nada. Entonces me dio coraje porque yo decía, pero no has hecho nada porque esto pare, ¿verdad? Este abuso pare, pero tampoco me deja quitarme la vida. En ese mismo momento entra una brisa tan linda y comienzo a sentir un amor tan grande que cubría todo mi ser. Yo entonces caigo de rodillas y comienzo a gemir más fuerte, porque ahí entendí que el amor de Dios era tan grande que no permitió que yo me quitara la vida, porque hay algo más allá que se llama propósito. Amén. Hay algo más hermoso de lo que podemos estar viendo nosotros, porque el dolor no te permite ver un futuro, no te permite creerle a Dios. El dolor no te permite ver más allá de tu sufrimiento. Y por eso el Padre derramó su amor sobre de mí y pude entender que Dios sí estaba conmigo, que había un futuro mejor para mí, que Dios no me había abandonado y que Él sí me iba a sanar. Amén, como lo ha hecho. Y seguimos porque esto es todos los días. Dios hace algo con nosotros. Amén. Y pude recibir tanto y tanto amor ese día que jamás volví a pensar, amén, en quitarme la vida. Dios es bueno. Gloria a Dios, pastora. Gracias por abrir su corazón y contar este testimonio de vida. Muchas gracias. Quisiera tomar este momento, pastora, para que usted pueda exhortar a toda la audiencia que nos escucha y nos ve la importancia del amor de Dios y la importancia de buscar ayuda y que sí hay una puerta, que es la puerta en Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero decirle a las personas que están pasando tal vez por violencia doméstica, que has pasado por tantos abusos en tu vida, tal vez desde niño, desde niña, desconozco, ¿verdad?, cuál pueda ser tu historia, pero sí puedo decirte que la fidelidad a Dios en medio de lo que pudieras estar pasando, fidelidad tal vez ver cómo pues mantenerte cerca del corazón de Dios en medio de tu inestabilidad, porque tenemos que reconocer, ¿verdad?, que cuando pasamos por estas situaciones va a haber una inestabilidad emocional, pero lo lindo de tu proceso de sanidad es entender que el Señor te va a abrazar en medio de tu inestabilidad, que Él te ama, que Él no te va a rechazar, que Él sí te entiende, amén, que Él está contigo en medio de tu valle. La palabra nos dice en el Salmo 23, nos dice algo hermoso que siempre ha ministrado mi corazón, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande, quiere decir, amado y amada que me escuchas, que aunque estés pasando una situación horrible, que esté oprimiendo todo tu ser, que haya inestabilidad, que haya lo que sea que estés experimentando, dolor, estás andando. Quiero que reflexiones bien en esta escritura, aunque ande,
te parece tu caminar lento, parece que no vas a salir al otro lado, parece que no hay respuesta, parece que no hay nadie que te entienda, amén, y tal vez nadie te entienda, pero estás andando en el valle. Sí es oscuro, sí es de muerte, sí es un valle que parece no tener fin, pero ¿sabes qué? No estás estacionado permanentemente en ese valle, tú estás andando, amén. Y pronto, ¿qué quiere decir? Que tomaste una acción, estás andando, amén. Quiere decir que aunque no te hayas dado cuenta, vas camino hacia tu libertad y hacia tu sanidad. Viene en camino porque estás andando. Es un valle temporero. Vas a salir y vas a llegar al otro lado, porque quien anda contigo en ese valle es nada más y nada menos que el protagonista de tu vida, el Rey de Reyes, Señor de señores, Jesús de Nazaret, el que te ama, el que no te ha dejado y el que ha prometido no dejarte. Así que si te sientes abandonado, si te sientes solo, sola, quiero decirte, amén, por experiencia propia, no lo estás, no estás sola, no estás solo. El Señor está contigo. Corre, busca a alguien que pueda ayudarte, busca ayuda, amén, además de la ayuda del Señor, que es quien va a poner tus emociones en orden para que tú puedas entonces tomar una acción más allá y puedas encontrar a alguien que pueda sacarte, pueda ayudarte, pueda darte las herramientas que necesitas para salir de esa situación abusiva y puedas encontrar alivio y puedas finalmente comenzar a cambiar tu historia. Amén. Porque tu historia sí va a cambiar. Gracias, pastora. Queremos ahora conocer su ministerio. Sé que es salmista. Amén. Pastora de la palabra. Háblenos un poquito sobre su vida en los comienzos y ha llegado a este punto donde ministra y comparte la palabra del Señor. Oh, amén. Mira, yo comencé cantando. Ha sido y será mi pasión. Y sabes que lo menos que pensaba era que esa, de acuerdo a la escritura, es la herramienta más poderosa para nosotros poder vencer, para nosotros guerrear, amén, cualquiera que sea nuestra situación. La alabanza es poderosa y fue lo que me preparó, Elaine. La alabanza me preparó para las cosas que yo enfrentaría en el futuro. Yo no lo sabía, pero el guardar esa intimidad, esa relación con el Señor, el prepararme, ¿verdad?, en la alabanza. Yo practicaba de 2 a 3 y hasta 4 horas diarias en mi cuarto, me encerraba y ahí pues me ponía las pistas y comenzaba a cantar y a alabar al Señor y a cantar y a cantar. Y eso me trae en memoria al salmista David, porque ahí en el lugar secreto, cuidando las ovejitas de su papá, ahí nacieron los mejores salmos, los mejores cánticos, plegarias al Señor. Amén. Así que ese fue mi entrenamiento y me encanta, me gusta alabar al Señor, porque es que la alabanza te libera. Por cierto, Judá iba siempre delante en todas las guerras del pueblo, porque Judá significa alabanza y es lo que va siempre delante de nosotros, ¿verdad? La alabanza, porque quiebra los cerrojos de las puertas que puedan estar cerradas, quiebra, rompe cadenas, amén, y te liberta, amén, trae sanidad a tu vida, a tu corazón. La alabanza te prepara para el día, así que cantemos o no, la alabanza nos prepara para todo, pero me encanta adorar a Dios y esos fueron mis comienzos. Gracias, pastora, y de verdad que este programa es un bello amanecer, darle conocimiento y entender que sí, las cosas pueden ser mucho mejor si las enfrentamos y las llevamos a la cruz. Amén, amén, claro que sí, todo es mejor, el caminar se nos hace más tolerable, más pasable, ¿verdad? Fácil, no puedo utilizar esa palabra de fácil, pero sí se nos hace más tolerable, ¿verdad? Más suave, amén, cuando lo caminamos con el Señor. Todo valle necesita ser acompañado de nuestro Señor Jesús, nunca solos. Pastora, ¿cómo podemos contactarla? Pueden contactarme a través de Facebook, a través del Messenger, pueden contactarme, si no, pues a través del siguiente número de teléfono, que es el 407
797-2074. Y en estos momentos, ¿en qué iglesia se ubica? Estoy pastoreando por la gracia de nuestro Señor, Magnum Church, Casa de Bendición, en la ciudad de Orlando. Estamos ubicados en el 8991 de la Curry Ford Road, en la ciudad de Orlando, cerca del aeropuerto, muy cerca de estamos en la Florida Central, estamos cerca de todos, de muchas comunidades que nos rodean. Es una bendición poder servir a nuestra comunidad y al pueblo del Señor. Y gracias, muchas gracias por este tiempo. Ya sabe, es parte de nuestra familia y la volveremos a ver en otros de nuestros encuentros, hablando de otro tópico importante. Muchísimas gracias. Gracias, Elaine, por este privilegio lindo. Gracias. Y gracias a todos ustedes por sintonizar todas las semanas este bello programa Cadena de Vida. Y les damos las gracias a Passaway.org, nuestro patrocinador. Hasta la próxima. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enríquez, junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASSAWAY o al 1-855-PASSAWAY o escríbenos al correo info@passaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.